Bienvenidos una vez más a Nada es Normal TV Show, hoy en modo preolímpico, para indicar que con goles de Gómez y Pérez, la albirroja venció 2-0 a la Vinotinto y cerró el certamen en lo más alto del cuadrangular final. De esta manera, Paraguay toma un pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024, su tercera participación en Olimpiadas, la primera en 1992 en Barcelona y la segunda en Atenas 2004, donde conquistó medalla de plata tras perder la final con Argentina. 20 años después clasifica a unos Juegos Olímpicos. Bienvenido, Ibrahim, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está todo? Hola, Lobo. Bueno, bien, bien. Este preolímpico que deja muchas cosas, algo de tristeza porque no pudimos pasar a esas Olimpiadas. Una Paraguay que se lo merece sin duda alguna. Una Paraguay que para mí fue el mejor equipo en todo el preolímpico. Y ayer hubo una Venezuela que jugó su peor partido de todo el preolímpico, lamentablemente. Cosas para cosas positivas que hay que resaltar, cosas algunas que otras negativas que también hay que resaltar. Pero en definitivo, para mí particularmente se ve gran parte del crecimiento de la evolución que va teniendo el fútbol venezolano y me deja muchas sensaciones buenas. Quiero quedarme con esas sensaciones buenas porque creo que hay un futuro inmediato que puede hacer un buen papel con la selección absoluta y tanto Bocha como Baliño siempre lo han dicho que una de las cosas, bueno, buscar los futuros de la selección absoluta. Sin embargo, como dije antes, una selección que tuvo su peor enfrentamiento. Bueno, antes de leer unos comentarios de nuestros, yo no lo diría oyentes o participantes, yo digo de la comunidad que siempre nos apoya y está con nosotros, porque este programa lo hacemos junto con ellos. Tenemos una encuesta en YouTube que dice: ¿la Vinotinto fracasó al obtener un cupo para los Juegos Olímpicos? Es una pregunta. Y tenemos tres sencillas respuestas: sí, éramos locales; no, nos perjudicó el arbitraje; y no fracasamos, estamos cambiando la historia. Se nos une la conversación Tomás Jiménez, que dice: buenas noches, muchachos. Paraguay fue muy superior. Creo que no se le debería culpar al árbitro. Hay que ser autocrítico para poder mejorar. Spartano dice: saludos, pana. Se perdió con el mejor del torneo. Teníamos mucha fe, pero chocamos con nuestra triste realidad. Los errores de siempre. Y Tomás Jiménez dice: me parece que le pegó la presión a los chicos, porque si no me equivoco venían evolucionando en cada partido, pero ayer hubo una involución clara. Y para analizar un poquito el partido, yo ayer, bueno, por supuesto, yo estaba entre el Super Bowl, que fue los 49ers contra los Kansas City Chiefs, 49ers de San Francisco, el juego, para mí, uno de los mejores Super Bowls que he visto mucho tiempo. Buen juego, y se fue a tiempo extra donde ganan Kansas City gana su segundo título consecutivo, el tercero en los últimos 5 años, con un Pat Mahomes MVP en los últimos 3 campeonatos, ¿no? Y estuvo espectacular, y vi parte del partido de Venezuela, por parte veía el juego y por parte no, pero en el primer tiempo, para mí muy parejo el partido. Venezuela tuvo un gol que le anulan, un gol de cabeza después de un tiro libre, rechaza el arquero y anota
No me acuerdo. Tipo viva. Tipo viva. Y le cantan posición adelantada. Para ti, yo no vi la repetición del si hubo VAR, porque donde lo estaba viendo no la pasaron, pero a simple vista se ve que estaba en posición adelantada. No sé si lo hicieron en VAR y cruzaron las líneas antes del... Si él estaba adelantado cuando el chute o no. Sí, mira, un primer tiempo, que los primeros 20 minutos, 25 minutos, fue espectacular para la selección vino tinto. Salieron con todo, la selección vino tinto salió con todo. Al minuto 3 hubo la primera ataque de la selección vino tinto, un centro buscando a David Martínez. Se nota que David Martínez, su fuerte no es cabecear. Quedó muy, muy blando el cabezazo de David Martínez, pero también habían cantado ya posición adelantada, que sí fue posición adelantada. Luego, al minuto 6, un tiro libre que rechaza el arquero de Paraguay y Pipo Vivas cabecea metiendo la pelota. Pero cuando sale el disparo, que es lo importante, de la bota de Bolívar en este caso, consigue ya al Pipo Piva adelantado y no puede hacer nada. Venezuela buscó en esos primeros 20 minutos el juego impresionante, los cortes que hacían Ortega y Falla en el medio campo y ahí mismo hacían los pases con Telasco, con David o con Lacava, y esos primeros 20 minutos de verdad que fue fabuloso lo que estaba haciendo la selección vino tinto. Ya le habían anotado un gol, había tenido oportunidades del gol. Al minuto 12 le sacan la primera tarjeta amarilla a Falla, que lo condiciona porque tiene que bajar el ritmo de juego. Y luego al minuto 25 empieza la presión, al minuto 20 empieza la presión de Paraguay. A mí de verdad que es como cuando tuve un juego con los chilos que parece que se multiplicaran. Así fue ayer Paraguay. Paraguay parecía que tenía 22 jugadores. Era impresionante cuando tomaba la pelota David Martínez y tenía 3. Y entonces decía, bueno, debe quedar opciones libres. Y se la pasaba a Lacava y a Lacava le caían 3 de una vez. Y se la pasaban a Telasco y le caían 3. O sea, era impresionante cómo se multiplicó la gente de Paraguay. Yo decía, bueno, esto no va a aguantar este ritmo. Sin embargo, al minuto 25 hubo una jugada donde salva, fue una de las primeras salvadas de Samuel Sosa con Leguizamo, un disparo de Leguizamo que se va por un lateral que saca Samuel Sosa. Después otro disparo a puerta de Leguizamo al 28, eso fue el 27, al 28 un cabezazo de Gómez por encima, muy peligroso, que estuvo muy cerca también, al 31 otra vez. Paraguay ahogaba, le quitaba el oxígeno a la salida de Venezuela. Eso fue lo que hizo que empezaran a ver desde el mismo primer tiempo, aunque estuvo en el primer tiempo, pero desde ese mismo primer tiempo hubo muchas jugadas donde se perdía el balón por malos pases. Y los malos pases eran provocados porque los 11 de Paraguay estaban presionando muchísimo. Hubo lo bueno en ese caso era que cuando perdían el balón, de una vez lo recuperaban. Carlos Falla hizo un mal pase y ahí mismo lo recuperó. Ryan Ortega hizo un mal pase y ahí mismo lo recuperó. Uzcategui hizo un mal paso, pero ahí estaba Viva para ayudarlo y recuperarlo. Entonces, pero todo era causado por la cantidad de jugadores que se multiplicaban de Paraguay. Termina ese primer tiempo, Lobo, no, con un disparo a puerta. Exacto, pero termina el primer tiempo, pues también queremos seguir con un disparo a puerta de... Termina ese primer tiempo con otro disparo a puerta, quedando solo Leguizamo con el arquero Samuel Sosa, y Samuel Sosa, perdón, Samuel
ahí solo, frente a frente, salva de un gol al arquero, perdón, a la selección de Venezuela y termina el primer tiempo 0-0. Así fue el primer tiempo de Venezuela. Yo lo vi muy parejo para mí, o sea, si ponemos los primeros 20 minutos que jugó Venezuela y los últimos 25 minutos que jugó muy bien Paraguay, te lo puedo resumir que fue parejo, de parte y parte, jugadas buenas, jugadas buscadas. Lo único que el primer tiempo no me gustó es la falta de físico de los venezolanos. Sí. En los paraguayos tenían... Los superaban físicamente a los venezolanos. Los venezolanos se veían cansados, se veían falta de oxígeno, se veían falta de velocidad, porque los paraguayos les robaban la pelota teniendo la capacidad de correr con el balón y eran los paraguayos quienes eran mucho más rápidos a la hora de quitar, de mover el balón. Para mí el primer tiempo, bueno, termina muy parejo. Y ya vamos a empezar el segundo tiempo porque ahí sí tengo unas cositas que me gustaría ver si opinas igual que yo. Voy con Tomás Jiménez que me dice, perdón, ya Tomás Jiménez nos comentó que me parece que le pegó la presión a los chicos porque si no me equivoco venían evolucionando en cada partido, pero ayer hubo una involución. Espartano Villarrosa dice, Paraguay lo que hizo fue anular la salida por las bandas y se acabó Venezuela. Bueno, yo no diría nada más por las bandas, yo digo por todos lados, porque finalizando el segundo tiempo, Venezuela no tenía salida. Venezuela estaba acorralada, no sé, perdida en el campo. Tomás Jiménez dice, Lobo, fue clara la posición adelantada. Otra cosa, el arquero de Venezuela fue figura porque creo que hubiese sido una goleada. Súper A eso goleada, yo vamos del segundo pienso lo tiempo, mismo. a eso vamos para el segundo tiempo, porque el primer tiempo yo no lo vi tan, tan claramente pudiera haber goles, porque bueno, dos chutes al arco, el arquero saca dos, uno pasó cerca, Y Venezuela tuvo la misma cantidad también, y de hubo varias Venezuela tuvo, o sea, fue oportunidades. muy, muy parejo en ese aspecto, ¿no? Claro, hubo varias oportunidades de Venezuela que lamentablemente no terminaron en gol, pero esas dos jugadas clave de los primeros minutos de David Martínez y luego del Pipo Viva, hubiesen hecho, de haber sido gol, hubiese sido otro Sí, bueno. lo que hubiese pasado, supongo. Espartano nos dice, hay muchos periodistas buscando excusas, culpando al árbitro y diciendo que no era penal el primer gol. Ahora vamos a eso. Espartano, te me adelantaste al segundo tiempo, pero ya vamos a eso. Yonaiker Ardila dice, buenas noches, muchachos. En conclusión final de este preolímpico, muy positivo. A pesar de los chamos mostraron su potencial deportivo y futbolístico, estuvimos cerca. Pero bueno, estoy orgulloso. Espartano dice, yo desde el principio he dicho que Ferro y Pipo son jugadores normales y corrientes y muchos lo quieren meter a juro en la mayor. Yonaiker, el fútbol da revancha para estos chamos, la vida continúa. Valiño dijo en conferencia de prensa, hay material impresionante para el futuro de las canteras del fútbol venezolano de selecciones y Samu tuvo como cinco atajadas mínimo. Yo creo que más. Yo creo que más, pero... Empieza el segundo tiempo y en el minuto 46 o empezando el segundo tiempo, Sí, minuto 46 Valiño con 30. saca a Matías Lacava y mete a Kelsey. Vamos a empezar por ahí. ¿Te pareció bien el cambio? ¿Sabes el por qué se hizo el Sí, cambio? sé el porqué. Al principio no me parecía bien el cambio, pero después pasan una imagen donde va Matías caminando, Cojeando. muy cojeando. Y él en una entrevista dice que ya las piernas no le daban, que se sentía que tenía me imagino que calambre, desgarre, algo por el estilo, Okay. y no Ya no podía. podía más. Por eso el Pero cambio. ahora voy a eso. Ajá. El cambio fue bueno haber metido a Kelsey en vez de sustituir a la cava por alguien más que ayudara en el medio campo.
Pero ahí está el problema, ahí está lo de un principio, los jugadores que faltaron, unos porque no fueron convocados, otros porque no pudieron. Pero el único que yo podía decir era Anderson, Contreras, y de verdad que no le veía. O sea, yo lo Yo creo digo que porque sale de Cava. para mí el cambio Lobo era la manera de por lo menos llevar otra vez, que lo había venido haciendo en todo el preolímpico, a Giovanni Bolívar a un extremo y dejar que el Sin allá arriba. Que no se pudo hacer nada, bueno. Sí, pero yo lo digo porque sale Matías Lacava, entra Kevin Kelsey. En el minuto 47 Sí. hacen el tiro libre, centro, cabecean y le pegan la mano a, creo que fue a Ferro. A Pipo Viva. A Pipo Viva, ok. Para mí un penal claro. Sí, Más sí. claro que el agua, no P me pueden perdón, decir a ¿Pipo mí. Viva o René Rivas? De verdad que no recuerdo exactamente quién fue que le pegó la Y pelota. Estoy buscando en para mis mí apuntes, pero un no penal lo tengo. claro porque la mano la tenía o sea, así y le pega el balón en el antebrazo. Para mí no hay Sí, nada que discutir del para mí del tampoco, para mí fue árbitro. penalti. Para mí fue penal claro. Lastimosamente, bueno, cabecea al paraguayo y le pega en la mano al venezolano. Sí, Y viene el sí. penal. Sin embargo, vamos a lo que dijo, no sé si fue Tomás o lo de los árbitros. Yo ayer, en el programa que hicimos pre, había dicho que ese árbitro se le iba mucho de las manos los juegos en la misma Liga BetPlay. Aquí también se le fue de la mano, aunque no condicionó, o mejor dicho, no influyó en el resultado, condiciona a los jugadores. Una de las cosas que no me gustó, era que cada vez que Paraguay hacía cambio, los jugadores de Paraguay se lanzaban al piso. Una jugada, siguiendo la jugada, sale una pelota por el saque de meta de Paraguay, ni siquiera habían tocado al arquero, y el arquero, después de ese saque de meta, se lanza al piso. O sea, fueron muy descarados, muy descarados. Y el Pero árbitro Ibrahim, nunca hizo nada, nunca hizo nada. eso es normal en los jugadores. No, sí, pero una cosa es que sea normal, una cosa es que sea Eso lo normal hacen porque todos los queden, ya jugadores, va, pero una cosa, ya va, ya va, ya va, ya va. No, todos los jugadores no, porque lo de nosotros no lo hacen. Lamentablemente lo de nosotros no lo hacen. Escúchame, alguna cosa es que te den un golpe. De hecho, hubo tres jugadas, entre ellos una que René Rivas le hace algo a un jugador de Paraguay, ni lo toca y el tipo se tira. Y se escucha claro cuando el árbitro le dice que si no se para le va a sacar tarjeta, y enseguida se para. Pero hizo una actuación peor que la de Neymar. Te Entonces, sácale, pregunto, pero ya va. El pregunto, mismo árbitro, ya va, ¿fue déjame culpable terminar. de que nos ganara? No, ¿Esas no, actuaciones de los no, jugadores hizo no, pero que nos ganara? no, está bien, pero queda mucho que desear, queda mucho Pero que desear, no porque cometemos algo que no nos condicionó, porque no, yo te puedo decir, sí, sí condicionó, para mí me que no condicionó influyó. el autogol, para mí No, me condicionó el autogol. no, no, Que mira. hicimos, eso sí Los me jugadores, cuando te condicionó, digo no me condicionar, tenía la no, impresión. no, Lobo, y escúchalo, y tú puedes escuchar a cualquier director técnico, y lo vas a escuchar, de cualquier parte del mundo, vas a escuchar. Cuando un árbitro te condiciona un juego, los jugadores que están condicionados se cuidan de hacer cualquier cosa, le bajan el ritmo a la defensa porque el árbitro casi que los tiene amenazados. Y eso lo puede ver, es más, si tu hijo juega fútbol, Ibrahim, los vuelvo y entrenadores te lo van a repito, decir. si vamos a sacar eso al aire, lo que tú estás diciendo, que totalmente es verdad, si vamos a sacar eso al aire, peor es los errores que cometimos.
El error que cometimos con el autogol con el Lobo, Argentina. Está bien. Entonces, está bien, Lobo. Yo no estoy diciendo, escúchame, yo no estoy diciendo, Lobo, pero no te vayas por que no me condiciona el partido. Pero, no, pero si, si estás intransigente, tú estás intransigente, porque te voy a decir algo. No, claro, claro que no. O sea, si tú te pones a ver cuántas veces, es más, ¿tú crees que es lógico? ¿Tú crees que es lógico que en 23 juegos, datos de Renzo de Vicenzo, de la gente de Data Sport, Data Sport, datos de ellos, que de 23 juegos que no han pitado los árbitros colombianos, nosotros hemos podido ganar uno? Vuelvo y te repito. Estamos haciendo, y lo critiqué muchísimo con los argentinos, cuando los argentinos, por el penal que nos pitan a favor, los argentinos lanzaron improperios contra el árbitro. Eso es penal. Pero está bien. Cara, bueno, vamos a romperla así. Es tu opinión y es la mía. Yo respeto tu opinión. Y esta gente siempre ha tenido ese mismo problema. O sea, ayer, en el juego de ayer, muchas veces, y los amenazaba, pero no le hacía nada. Es como el papá ese que le dice al niño, te voy a pegar. Y cuando el niño está en la cárcel, ¿qué? Ahora sí le va a pegar. Ahora sí le va a pegar, porque bastante hicieron cosas los mismos paraguayos, y él los amenazaba, pero no le decía nada. O sea, hubo muchísimos jugadores. Para mí, eso pasa a segundo plano, porque hay otras cosas. Sí, no. Que te desnuda mucho más. Está bien. Venezolana. Tienes razón. No, es que vuelvo y te repito, hubo muchas cosas. Lo más importante que veo yo en la derrota de ayer, aunque siempre los 90 minutos, Venezuela nunca se rindió. Bajó el ritmo moralmente después del gol 46, por lo menos al minuto 50, Venezuela está jugando malísimo al minuto 50, está jugando muy mal Venezuela. Ajá. Venezuela, en el segundo tiempo, después del penalti que anotan, que está muy bien cobrado, engañó totalmente al arquero, entregó el lado defensivo 6 balones que perdieron contra los paraguayos, que chutaron a gol y el arquero los salva. Lo salvó. O sea, un partido nefasto. Sí, es que yo lo dije al principio, Lobo, lo dije al principio. En la defensa y la contención, donde todos los balones los entregaban mal, recibían el balón, iba a dar un pase y se lo daban al paraguayo. Paraban el balón. La diferencia. El balón cómodamente. La diferencia con el primer tiempo, que hicieron lo mismo, que también hicieron muchos pases malos, era que lo recuperaban ahí mismo. Pero ya no, en el segundo tiempo no lo pudieron. Lo sacaba el arquero, lo salvaba el arquero. Entonces, y aunque Venezuela los 90 minutos estuvo encima de tratar de hacer algo, no le daban las piernas a los venezolanos. No le daban las piernas. Eso te lo comenté ya en el primer tiempo, ya el físico estaba fatal. Imagínate, el árbitro le saca tarjeta amarilla a Leonardo Daniel Rivas de Paraguay al 57, a René Rivas en el 63, a Gilberto Iván Flores de Paraguay en el 66 y a Iván Leguizamo en el 70. 3 tarjetas amarillas en el segundo tiempo para Paraguay y una sola para Venezuela. Y ahí viene en el minuto 6-7 un cambio, sacan a Falla, entra Emerson Ruiz Rojas. Por eso, sí. Después, también inmediatamente, sacan a David y entra Riasco, y aquí voy. ¿Por qué José Riasco no entra por la Cava en el minuto 46 y te guardas a Kevin Kelsey al minuto 67 por David Martínez? Te pregunto. Es que a mí... De todos los jugadores, el que menos me gustó en este preolímpico fue José Riasco. Ok, yo estoy de acuerdo. Yo te entiendo porque a ti no te gustó. Pero ¿por qué Baliño? Si tú vas a meter a Riasco por David Martínez en el 67, en el 70, porque eso ya lo tiene ya predispuesto, porque Martínez no está bien físicamente. No está bien. ¿Por qué tú no metes a Riasco primero
por la cava que sale lesionado y tratas de, no sé, poner a Kelce para el 67, porque yo creo que ese gol, ese tiro libre, Venezuela empezó a jugar muy mal porque había una desconexión total entre sus jugadores. Una conexión, desconexión total. Total. Todas las tres pases seguido. Entonces, no sé si es por el cambio. Sí, es que en lo que salió, en lo que sale, primero sale la cava, después sale Carlos Falla, que los tenía, que era una conexión que había ahí, después sale David Martínez. O sea, ninguno de los cambios ni dio resultado, ni ahorita, ni antes, ni en ninguno de los juegos. El cambio, el mejor cambio que hubo. Y que hoy por hoy y nos alegra a nosotros, que lo dijimos bastante en este programa, fue Carlos Falla. Dijimos en este programa que había que ver a Carlos Falla, que estuviesen pendientes de ese chamo, porque ese chamo jugaba muy bien. Se dijo antes de que empezara el preolímpico. Y fue el único, perdón, y fue el único cambio acertado, por decirlo así, de ellos. Y los cambios no fueron acertados porque no dieron la talla, los jugadores no dieron la talla. O sea, Anderson Contreras, Emerson Ruiz, que fueron los que más minutos dieron viniendo del banco, me hicieron mucho. Después, en el minuto 75, un error garrafal de entre Ferro y Samuel. Entre Ferro, sí, pero para mí... no sé, yo creo que sí, no entendí por qué Ferro cabeció hacia el arco de nosotros, cabeció para entregársela al arquero. Si tú no ves dónde está el arquero, no deberías haber cabeceado hacia allá. Yo creo que debió haber cabeceado hacia un lado o hacia atrás de su cuerpo, o sea, hacia fuera del área, no hacia adentro del área. Y Marcelo Pérez queda solo con el balón, porque el balón baña al arquero venezolano, y Marcelo Pérez queda solo frente al arco solamente para tocarla y hacer el gol. Venezuela, no entendí, hace una sustitución que sale Giovanni Bolívar. Ah, perdón, Giovanni Bolívar primero. Y entra Luífer Hernández y sale Telasco Segovia. Y entra Anderson Contreras ya con el juego 2-0. Imagínate tú. Tú hablas de la condición del árbitro, pero el árbitro le sacó 4 tarjetas amarillas a Paraguay en el segundo tiempo. Y a Venezuela le sacan 3 tarjetas amarillas. ¿Okay? Una a Ferro, una a Rivas y una a Falla. No entendí esos cambios de Baliño. Veo a Baliño, y aquí voy a hacerte una pregunta muy personal. Veo a Baliño que no tiene ese, a lo mejor dentro del vestuario es otro, pero en el campo no lo veo como dando buenas indicaciones al equipo. Veo que no hace los cambios a tiempo, veo que no hace los cambios que hagan match en el equipo. No sé si es porque no tiene jugadores o porque no sabe la conexión que puede haber, no lo sé. Yo creo que, y lo venimos diciendo desde el sudamericano sub-17, no nada más desde el mundial, sino desde primero el sudamericano sub-17, donde decíamos que Baliño hace buena lectura antes del juego del rival y sabe pararse frente al rival muy bien. Pero luego, en el segundo tiempo, cuando tiene que hacer los cambios de rigor para mantener, buscar o mantener el score, buscar aumentarlo, leer el partido en el momento, sobre todo en el segundo tiempo, me parece que se pone muy nervioso. Y cuando digo muy nervioso es porque cuando le ponen las cámaras se ve un mar de nervio. Baliño se ve un mar de nervio cuando le ponen las cámaras. Sí, es verdad que le ha inyectado
y los muchachos lo dicen, le ha inyectado un chip completamente diferente a los jugadores, si es verdad que sabe tratar a los jugadores, un buen estratega y todo, pero queda debiendo, para mí, queda debiendo un poco a la hora de sacar. Sin embargo, dijiste algo muy importante, que es si tenía o no tenía en el banco, esos Jugadores que hagan revulsivos el clic que y hagan el que hagan que el hagan. trabajo en el momento que se le pide. Sí, yo creo que vuelvo y repito, eran los que estaban y bueno, No podemos hacer más nada. no O sea, podemos hacer más nada, como dice, es lo que pero hay. estando, sí, pero estando un Mickey Romero, un Gerson Chacón, quién sabe si a lo mejor hubiese sido otro, porque le hubiese dado descanso a Telasco, a David y a la Cava en unos que otros juegos y a lo mejor no lo hubiese desgastado tanto. Bueno, para mí el desgaste que tuvo la Cava en el primer partido Sobre fue todo en el primer Yeber partido. Martínez en el primer partido de la ronda del comienzo del De campeonato. comienzo, correcto. Creo que fue lo que condicionó que estuviera fuera. Y hay algo con David Martínez, de verdad. Si a mí me preguntan hoy por hoy, de todos estos muchachos, ¿quiénes pueden ir para la absoluta? Yo todavía no llevaré a David Martínez. No, es que con Da, el David físico que Martínez es una tiene no puede. estrella. David Martínez es un jugador muy bueno, pero físicamente no tiene la condición para estar en una absoluta. No es Física, correcto. gracias a Dios, gracias a Dios, para mí llega a, se va a una liga donde va a tener nutricionista, va a tener preparadores físicos, va a tener Creo buenos que lo van a ayudar gimnasios. a crecer físicamente. Físicamente es lo más importante, porque lo táctico lo tiene 100%. Y eso lo vemos mucho en la parte de Venezuela. Y yo lo veía y siempre lo decía a nivel venezolano, a nivel femenino. Nosotros tenemos una gran cantidad de jugadoras con el nivel técnico enorme, pero que le falta lo físico porque no son bien acondicionadas aquí. Entonces, yo creo que del grupo, sí hay algunos que resaltar para que ya pueden ser por lo menos llamados a los amistosos que va a haber el Para mí próximo no mes y debería. todo eso, pero David Martínez no. David Pero para mí Martínez. ni siquiera ninguno. Para mí creo que todavía le falta un poco más a cada jugador, un No, poco más de pero crecimiento. ojo, no estoy diciendo, no, pero para los amistosos y todo eso, deberían ya llamarlo para que tengan el roce con la absoluta, con eso, porque no podemos, o sea, no hay un campeonato sub-23 fuera de este, ¿me entiendes? Sí, no, yo te entiendo. Entonces va a haber nada más cada uno en su equipo. Ojo, que hubo algo que dijo Matías Lacabe y es cada quien verá cómo lo hizo y qué debe mejorar y poner en práctica eso para lo futuro, porque muchos de ellos ya están pensando, porque Valiño lo dijo, ellos desayunaban, almorzaban y cenaban con el Bocha Batista. O sea, el Bocha no es que estuvo en la tribuna nada más, estuvo dentro con ellos. Lo que pasa Entonces es que yo ya. creo que no son los jugadores los que deberían ver. Yo creo que, y aquí es donde entra el grupo que acompaña a Valiño y a Batista, donde ellos debieron haber hecho apuntes para cada jugador y decir, mira, tú estás fallando aquí físicamente, tú estás fallando aquí en esto, en estos movimientos, en estas situaciones generadas en el campo de juego y debes mejorar esto para mí, ¿no? Y entonces darle una lista a cada jugador y que cada jugador diga, ah, ok, yo debo fortalecerme en estos aspectos y empezar a trabajar en eso. Eso es lo que yo creo que deben Sí, hacer. bueno, la selección, una de las cosas que ha mejorado la selección luego es eso, que tienen varios preparadores físicos. Antes había un solo preparador físico, ahorita hay varios preparadores Pero físicos. sin embargo estamos lejos. Sí, muy Nos pasó lejos, con muy lejos. Ecuador, Sí. nos pasó con Ecuador, nos pasó con Paraguay, nos pasó con los mismos argentinos en el segundo tiempo. O sea, le pega la parte física a los venezolanos. La parte física pega mucho. Y yo creo que fue la diferencia en este Este torneo. preolímpico, fue esa parte física. Sin embargo, yo creo
que así como tú dices, cada uno de estos jugadores se debe llevar algo, una tarea mandada por el cuerpo técnico. Claro, Te lo aseguro que tú. y ahora Aparte de vamos con la, las conclusiones. ¿cómo se Ajá, dime. llama? De la retroalimentación que cada uno debe haber tenido, o debe tener, el cuerpo técnico te aseguro que le debe haber dejado una tarea a cada uno. Voy a leer unos mensajes porque se me están y la gente le está dando like al programa y entonces déjame leer los comentarios. Jonayker Ardila dice, muchachos, hay jugadores muy llamativos que tienen que ir a la absoluta como Carlos Falla, Segovia, Ortega, David Martínez, Giovanni Bolívar, Pipo Vivas y el gran portero Samuel Rodríguez. Espartano dice, hay jugadores que son buenos con sus clubes, pero en las selecciones no rinden hasta el caso de Kevin Kelsey. Ya vamos después de leer. Vamos a dar algunos comentarios para ver si estamos de acuerdo en todo eso, ¿no? Jonayker Ardila, este partido de ayer, Paraguay jugando al pelotazo y un fútbol incómodo. Tácticamente Venezuela es superior a Paraguay, pero lamentablemente así es el fútbol. Tomás Jiménez, el penalti fue claro. Creo que también la actitud del técnico venezolano no ayudó mucho, porque esa forma de estar discutiendo toda la jugada colocó a los chicos nerviosos y querían hacer lo mismo. Espartano nos dice, Ibrahim, ese es el juego paraguayo, toda la vida. Sí. Jonayker Ardila dice, muchachos, el arbitraje de ayer fue un desastre total, estaba a favor de los paraguayos. Y finalmente, el partido igual, pero estoy orgulloso de los chamos, al presidente de la Conmebol, feliz. Claro, clasificó a Argentina. Va Claro. Messi a las Olimpiadas, seguro. Y le da, y ojo, ya es el más MVP. valioso, ya es el más valioso. Sí, MVP. la ca casi, casi que le dan el MVP de la Serie del Caribe, casi. Sí. Espartano Villarroza, Venezuela queda eliminada por empatar con la consentida de la FIFA y después pierden con la selección que ha perdido el respeto en Sudamérica, a pesar teníamos chance todavía. Hugo Quiñones nos saluda desde Parrish, Florida. Hugo, gracias. Me imagino que trasnochado porque ayer te quedaste viendo el Super Bowl después del juego de la Vinotinto. Ángel Vicente Rojas nos dice, Paraguay fue mucho mejor que todos. El penal Sí. condicionó el trámite en el segundo tiempo, pero en realidad la diferencia física se notó demasiado. Mucho. De haber mantenido el cero, fuese diferente. Sí, eso es verdad. Claro. Ángel Vicente nos dice, la cava salió por lesión. Sí. Y Jaide Freise nos dice, saludos a mis amores, felicitaciones a Venezuela por su título bien merecido en la Serie del Caribe, pero no olvidemos quiénes son los monarcas en este tipo de eventos. Dominican Republic, 22-8. Sí, Jaide, gracias por las felicitaciones. No importa, tienes razón, tiene 22-8, pero nosotros estamos sumando de a Tenemos poquito. un año. Estamos sumando de a poquito y le ganamos a Dominicana. Tenemos un año para presumirlo. El año Sí. que viene, bueno, ya no presumen los 22. Ahorita tenemos un año para presumir que somos campeones. Tomás Jiménez dice, creo que los muchachos no asimilaron nunca el penalti en contra. En realidad les costó mucho levantarse después de esa jugada. Espartano Villarroza dice, chamo, yo fui defensa y en esos casos se patea hacia el córner o al lado. Estoy de acuerdo, Espartano. Correcto, también. Para mí debió cabecear hacia un lado. Y es más, tú vienes viendo, cuando vienes siguiendo la pelota que vas a cabecear, tú debes haber girado la cabeza izquierda y derecha para ver por dónde va el jugador, para cabecear hacia el lado contrario de donde viene el jugador, no cabecear hacia el Yo lado de donde quisiera, el jugador está por la derecha, ¿no? yo no le echo la culpa a Samuel Rodríguez, pero quisiera saber, porque esos dos, uno, el autogol y esta, no sé si es que no lo escucharon, claro, había tanta bulla que hay, no sé si fue que no se comunicó, pero él debió haber gritado en en las dos ocasiones qué pasó ahí con Ferry y con Pipo en en esas dos jugadas, porque él salió. Salen esas dos jugadas. Correcto. Espartano Villarroel dice, Baliño a la hora que las papas queman ha fallado. Telasco es el sobresaliente para mí, tiene números para la mayor. Creo que para mí Telasco es El que más. el que mejores números tuvo. Aparte de los goles, aparte de la defensa, aparte de la salida con el balón, aparte de la lucha. Creo que para mí fue el mejor de Venezuela. John Morales Vélez dice, hola amigo, ¿es verdad que Brasil se dejó ganar porque para que Venezuela clasifique y no Ecuador, pero al final no le salió el plan y fueron eliminados? Saludos. No, yo no creo eso porque Brasil tiene una crisis que se nota en los jugadores. Tiene una crisis, no tiene equipo
El orgullo del brasileño también, Lobo, y lo que significa tener la camiseta brasileña no significa que, Tan no, increíble, yo no quiero, tan y increíble. mucho menos esos 23 jugadores van a querer querer quedar entre la parte negativa de su país, Pegar a no, Venezuela es jamás. una raya a nivel de Claro. Sudamérica porque en teoría Venezuela sigue siendo la Cenicienta, en Queda teoría. duda, de Brasil quedó mucha duda, sobre todo de Henry, que, bueno, con tanto cantidad de millones y no hizo absolutamente nada. Hugo Quiñones, sí, trasnochado, Lobo, exacto. Espartano Villarroza, quítense la camiseta, Paraguay nos arrolló. No, es que estoy de acuerdo, Paraguay nos Claro. superó físicamente y en todo y es Era, muy ganador. parecía que jugaran 22 contra 12. Otra cosa de eso, Lobo, era que cuando había el mano a mano, que quedaban solo con los laterales o con los centrales, cómo se comían los jugadores paraguayos a los venezolanos. Le llegaban, se veía parejo al principio cuando arrancaban a correr, pero los paraguayos siempre le llegaron a esas pelotas divididas, le llegaron más los paraguayos que los venezolanos, en todas las pelotas divididas. Paraguay nos superó en todas las líneas. No, no tanto el primer tiempo. El primer tiempo yo lo vi un poquito más parejo, pero en lo que comenzó el segundo tiempo, olvídate, no hubo un solo equipo en el campo que para mí fue Paraguay. Lo que hay que resaltar es que con todo que Paraguay era más, tenía más fuerza, Venezuela nunca, nunca dejó de atacar. Mira, gracias al arquero, nosotros no salimos goleados en ese partido. Claro. Es sincero. Claro. Fue un desastre. Para mí el segundo tiempo fue un desastre. Hugo Quiñones dice juegazo. Sí, fue un juegazo, Hugo. Para los que nos gusta el fútbol americano, fue un juegazo a nivel defensivo muy bueno. Dash dice buenas noches, Dash. Aquí te viene una pregunta. ¿Qué ocurrió con Benítez? Gracias. ¿Por qué nunca entró? ¿Con quién? Con Benítez. Con Benítez, Fran Carlos Benítez. Ah, con Fran Carlos, con Fran Sí. Carlos. Es que Él Fran le dice Carlos, Benítez, mira. porque ha pedido Benítez. Sí, Fran Carlos Benítez. Hay algo que yo vi, que me di cuenta, y que se tienen que adaptar todos los jugadores desde la sub-23 para abajo, con Baliño. Si juegas mal, y con Batista, si juegas mal, estás sentado. Si cometes un error, estás sentado. Si no haces lo que este cuerpo técnico te pide, y está bien, ojo, está bien, estás sentado. Si tú te crees más estrella que los demás y quieres hacer lo que te da la gana, estás sentado. O sea, hay algo, ojo, y no me malinterprete, pero una de las cosas buenas de este cuerpo técnico es que aquí no hay estrella, aquí todo el mundo va a trabajar para el mismo motivo. Buscar una clasificación, buscar un juego ganado, todo eso. Entonces, lamentablemente, Fran Carlos en los dos primeros juegos cometió unos que otros errores, y yo sigo diciendo que el gol del empate de Bolivia, él debió por lo menos levantar la mano y no lo hizo. El otro gol, para muchos, colocó mal la barrera y eso hizo que lo sentaran. Y Samuel Rodríguez, que viene con mayor categoría porque estuvo en el Atlético de Madrid, practicó con el primer equipo del Atlético de Madrid, vio acción en Europa y todo. De hecho, yo creí que Samuel Rodríguez desde un principio iba a ser el guardameta de la selección y no fue así. Llegó su oportunidad y lo hizo bien. Y nos salvó en muchas oportunidades, a pesar de que Fran Carlos también nos salvó, sobre todo en un penalti. Samuel Rodríguez lo hizo muy bien y lo demostró ahorita, porque no tuvo la misma cantidad de disparos a puerta con Argentina y con Brasil como las que tuvo con Paraguay. Y como tú dices, luego, se hubiese quedado, no sé, 7-0, 5-0. La defensa hizo aguas Hizo contra. O agua. sea, Hizo agua. si no es por el arquero, y ojo, ojo, y unas jugadas que los paraguayos fallaron, que no es culpa Fallaron. del arquero, o sea, el arquero la paró porque los paraguayos fallaron. A No mí es me preocupaba, a mí me que preocupaba fallaban de desde el frente, primer tiempo, ojo. a mí me preocupaba desde el mismo primer tiempo cuando yo veía muy arriba Oscate. Me preocupaba mucho cuando yo veía muy arriba Oscate por saber la velocidad
que tenían los paraguayos, y no, los paraguayos no supieron aprovechar eso, porque Castillo muchas veces estaba arriba y zapatazos por el lado derecho del campo hubiesen hecho que ver. Y varias veces también, cuando eso pasó, Carlos Vivas, más de una, terminó barriéndose para sacar la pelota al córner o al lateral, porque Euskategui no podía bajar tan rápido como bajaban los paraguayos. Tomás Jiménez nos dice, amigo John, ¿cómo tú le dirías a un grupo de jugadores de este preolímpico, que es Brasil, vamos a perder hoy contra Venezuela? No, Tomás, eso es imposible. No, eso Nadie no va a querer perder contra ningún existe. equipo. O sea, eso no Existirá a lo existe. mejor en otros países, pero en Brasil eso no No, existe. no creo que exista en ningún país. O sea, nadie quiere ir a jugar a perder, jamás y nunca. Eso es mi opinión, no, no. A lo mejor puede haber ocurrido cuando hacen apuestas ilegales y la gente se vende para que eso pase, pero un Brasil en un preolímpico donde necesitaba ganarle a Venezuela, donde necesitaba demostrar que es la canariña, que es el juego bonito, no creo que hayan perdido. Espartano Villarrosa nos dice, no es con ustedes, vi un comentario que fuimos mejor que Paraguay. Sí, bueno, por eso yo sé que no es con nosotros, pero repetimos y coincidimos con tu comentario. Fútbol Alumbo, Paraguay físicamente es muy fuerte. El DT dijo, Muy fuerte. que les dijo a los jugadores, el que esté acá, los premios o por vidriera se pueden ir, porque conmigo no juega. Exacto, el que esté acá por los premios o por vidriera se pueden ir porque conmigo no juegan. Estoy de acuerdo. John Iker dice, lo más importante, Venezuela ya no es la Cenicienta de la Conmebol, vamos evolucionando en el fútbol de la selección desde las juveniles hasta la absoluta. Claro, Roma no se hizo en un día. Esto es de trabajo continuo. Y nos dice que tenemos buenos entrenadores argentinos. Lo que falta es romper el muro, es decir, llegar a lo más alto de un dicho torneo suramericano. John Morales dice, si fueron tres los clasificados a las Olimpiadas, ¿quién hubiera ido como tercero? Brasil, que tenía 3 puntos. Venezuela queda de cuarta con 2 puntos nada más. El empate contra No, con Argentina, uno, con uno. con uno, el empate contra Argentina porque perdió contra Brasil. Espartano Ibrahim, ¿de Santi no lo convocaron o no le dieron permiso? No, de Santi ya, yo creo que de Santi pasa los 23 años. Y de Santi ahorita está muy bien conceptuado. De hecho, el equipo lo tienen visto por equipos de Alemania, de Bélgica, del mismo Inglaterra, varios de aquí de Sudamérica, pero el equipo no lo ha cedido. Por ahí debe haber noticias nuevas con De Santi para los próximos días, de verdad. Tomás Jiménez dice, sí, claro, recuerden que yo vivo en Brasil. Sí, Tomás, y si tú ves el fútbol brasileño, el problema no es de jugadores. Ojo, tienen una crisis para mí de directores técnicos. Mira, mira la crisis Todo que tiene. director técnico en los equipos a nivel de fútbol tiene muchos problemas, empezando con Santos, que bajó por primera vez A las la a la B, vez. a la Y segunda edad. la selección canariña no da con el clavo con un director técnico En para la ninguna de sus selección categorías. argentina. Mira, en Y con ninguna de sus ninguna. categorías. Mira, mira, mira. Mundial 2022. Este es un. Dale crédito al amigo Samuel Vargas en Twitter. Mundial 2022. Eliminado por Croacia en cuartos de finales. Mundial Sub-20 en el 2023. Eliminado por Israel en cuartos de finales. Mundial Sub-17 2023. Eliminado por Argentina en cuartos de finales. Mundial Femenino, que era una de las mejores, 2023, eliminado en fase de grupo, y ahora preolímpico, eliminado y fuera de las Olimpiadas. Que lo vuelvo y repito, su pase a las Olimpiadas estaba en sus manos. Con empatar o con ganar, clasificaba. Y Venezuela también lo tenía. O sea, Venezuela Sí. tenía que ganar 1-0 y ya pasaba. Entonces. Y Brasil en ese juego contra Argentina, que lo tenía en sus manos, no fue más que Argentina. Argentina todo el tiempo fue superior a Brasil. Sí. Dash dice, Venezuela quedó de cuatro en los Olímpicos anteriores. No, Venezuela no ha ido a las Olimpiadas de fútbol. No, creo que fue una vez, pero no fue por este tipo de clasificación. Creo que sí fue una vez, pero no fue por este tipo de clasificación, si mal no No sé. recuerdo.
no sé, creo que preolímpico. No era clasificatorio así en ese momento. Una pregunta, muchachos, ¿cuál es la selección del preolímpico que decepcionó en este torneo? Para mí Colombia. No, para mí Brasil. Brasil y Colombia. Brasil. Colombia no hizo, perdió 4 juegos y no hizo ni un gol. Ni un gol. Eso también es verdad. Espartano Villarroza, a ese chamo lo llamaron de Perú, creo yo. Es que lo va a jalar Perú. Creo que no pasa de 23. ¿Cómo se llama? Yeriel de Santis. Hay ahorita, ya ahorita los jugadores, ya hay un descanso, por decirlo así, hasta el próximo mes, que viene fecha FIFA, viene el juego contra Italia y contra Guatemala. Tiene 21 años. 21 años. Y Ariel Nicolás de Santi tiene 21 años. Ok. Yo es italiano y venezolano. Sí, italiano y venezolano. No, y creo que peruano también, creo que tiene las 3 nacionalidades. Bueno, aquí me dice su ficha, que es que nació en el Callao, Venezuela, y que tiene las dos nacionalidades, italiano y venezolano. Eso es lo que me sí, perdón, aquí estoy viendo mis apuntes. Y si lo tenía yo, si hubiésemos pasado para la Olimpiada, ¿te acuerdas que habíamos hablado de que algunos, y yo lo tenía entre los posibles que podía estar? No recuerdo por qué no dije, se me fue, porque no estaba con la edad de Santi. John Iker nos dice, ¿qué selección fue la revelación de este dicho torneo? ¿Venezuela o Paraguay o ambos? Para mí Paraguay. Para mí, Paraguay, que fue la mejor del torneo, la que quedó campeona. Y ojo, Paraguay, igual que Ecuador, no llevó todos sus jugadores. Le faltaron 3 o 4 titulares en esa plantilla, al igual que Ecuador y al igual que Venezuela. Por eso siempre dije que me gusta el futuro de estas selecciones, porque Argentina y Brasil sí fueron con todo. Argentina y Brasil fueron con todo. Con jugadores que ya han sido llamados para la absoluta y todo esto. Bueno, en el caso de Paraguay también, porque Diego Gómez también ha sido llamado ya para la absoluta y todo, pero le faltaron jugadores a Paraguay. Creo que primero Paraguay y después la otra revelación, Venezuela. Sí, Venezuela estuvo en Moscú, como nos está comentando. Ajá, Moscú. Estuvo Venezuela en el grupo 1, estuvo contra Unión Soviética, Cuba, Venezuela y Zambia. Venezuela, sus 3 partidos, ganó 1 y perdió 2. Le ganó a Zambia, perdió con Cuba y perdió con la Unión Soviética. Dígame con Cuba. En esas Olimpiadas, el campeón fue Checoslovaquia, subcampeón Alemania Oriental y tercer lugar la Unión Soviética. Nos dice John Morales, en este torneo donde Venezuela quedó más cerca de clasificar a algún torneo, no es que haya quedado más cerca, porque a la final quedó de cuarto y ni siquiera estuvo de tercero ahí para clasificar, pero creo que tenía la clasificación en sus manos. Para sí, mí. Y otra vez Paraguay, al igual que en la Copa América Absoluta del 2011, Paraguay es el que nos saca de ese podio. Otra vez sí. Paraguay es el que nos saca de ese podio. Y varias veces, muchas veces Paraguay nos ha sacado de ese podio. Contra Brasil, tuvo chance de ganarle a Brasil. Contra Argentina, le está ganando 1-0 a Argentina y comete un error de autogol que nos condicionó después, porque eso te baja la moral y le sube la moral a Argentina. Y ya con esos 2 juegos ya hubiese clasificado. Entonces, y ahora contra Paraguay, todavía tenía la clasificación con ganando 1-0 y pierde. Pero este fue el peor juego de todo. Aquellos por lo menos había chance, había oportunidad, se creyó en algún momento hasta el final, hasta el pitazo final, se veía que podíamos. Pero en este después del segundo tiempo del primer gol de Paraguay en el minuto 46, ya se le vio
el descenso anímico a la selección minoritaria. Tomás Jiménez me dice, sí, Lobo, hasta querían a Ancelotti. Sí. Espartano dice, a Paraguay le faltaron 8 jugadores. Bueno, imagínate. Y Fútbol al Humo dice, Paraguay de los que solían ser titulares faltaron 8. Sí. Imagínate. Fútbol al Humo. Igual que Ecuador. Por cierto, Fútbol al Humo, gracias por tu comentario. ¿De dónde nos estás escribiendo para estar? Ahora, yo quería preguntar, porque antes de que ya nos pasamos de la hora, pero me gustaría, voy primero con la encuesta. Dice que la pregunta es la siguiente: ¿la Vinotinto fracasó al no obtener un cupo para los Juegos Olímpicos? Unos dicen sí, éramos locales, o sea que hay 23% que cree que fue un fracaso, un 15% dice que no, nos perjudicó el arbitraje, y un 72% dice no, no hemos fracasado, pero estamos cambiando la historia. ¿Un 62%? Sí, un 62%. A mí me gustaría, porque analizar algo antes de irnos, de Venezuela, y mi pregunta va a lo siguiente, o sea, tenemos que analizar tres cositas para ver si estamos de acuerdo. Una, la falta de preparación física de los jugadores venezolanos, que aunque no todos eran de 22, 23 o 21 años, porque muchos eran 17 años. ¿Okay? Comenzaron con 17 años. Comenzando los 17 años. Una es la preparación física. Dos, todavía con todo eso y que los muchachos demostraron bastante adelanto en esta selección, todavía creo que nos hace falta ese, no sé si esa mentalidad que nos tengan, no sé si Ricardo Baliño esté preparado en la parte, como tú decías, técnica para leer partidos en el segundo tiempo, y creo que le hace falta alguien que lo asesore un poquito más en ese aspecto. Eso es lo que me gustaría saber. Y lo último y lo tercero es que todavía el venezolano, el fanático venezolano, nos falta un poquito de identidad, porque sí. Vi muchos venezolanos apoyando a la selección argentina, poniéndose la camisa argentina, poniéndose la camisa brasileña. No sé si es un error de lo que yo veo, pero creo que todavía nos falta un poquito ese fanatismo. Esa falta de identidad, aunque ha cambiado, ¿viste? Ha cambiado. Sigue habiéndolo, pero hay menos, pero hay menos ahora. Nos falta, ¿no? Sí, pero mira algo que anoche cuando estábamos viendo el juego, que mi esposo estaba molesta porque nunca nos van a dejar ganar, broma, ¿qué tal? Ese juego contra Brasil, porque hubiésemos tenido otro punto, decía mi esposo, y broma, tuviésemos más puntos, ese juego contra Argentina, todo el tiempo nos condicionan estos árbitros. Entonces ella decía que ya antes iba, aparte de Venezuela, también le iba a Argentina, a Brasil. Y dice, conmigo sé, así sé, o sea, yo jamás y nunca voy a otro equipo que no sea Venezuela. Se acabó. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos tiene que ir cambiando en cada uno de los venezolanos y dejar ya el fanatismo, que te emocionas más cuando ves a un jugador de Brasil, Argentina, que cuando ves a uno venezolano. Ese tipo de cosas tiene que cambiar, definitivamente tiene que cambiar. Más críticas constructivas y menos haters, porque de verdad que hay una cantidad de haters enorme. También hay una gente que todo dice, todo bien, todo está bien, sí, no hay problema, gente que... no, quedan, perdimos, pero estamos bien, o sea, no. Ya va, o sea. Para darte un ejemplo, ese gol que le quitan a la Cava, que la mayoría dice que está bien anulado. ¿Cómo tú vas a decir que está bien anulado cuando no es exactamente una regla, sino
apreciación del árbitro. Sí, estamos de acuerdo. Apreciación pero, del árbitro. Pero mira, en al Atlético de Madrid le anulan uno igualito. Y te voy a poner ejemplos. Sí. Está al, bien. A Barcelona le anularon uno igual. ¿Ok? Al único que no le anularon uno fue al Madrid. Es parecido. No, no, en serio. Yo estuve buscando parecido. En la Premier, al Arsenal le anulan uno igualito. Al Arsenal, que salieron criticando. Sí, es que una de las cosas que dicen es que por agacharse, el simple hecho de que se haya agachado ya. No, pero hay una regla fija. Y es como las manos. Exacto. Las manos, si el árbitro aprecia. Aprecia. Entonces, ahí es que voy yo, por eso es que te estoy diciendo. Que aunque haya sido o no haya sido buen anulado, tú no puedes decir, que si está 100% bien, buen anulado. ¿Por qué? Porque es apreciación del árbitro. Y si el árbitro hubiese apreciado que no, ¿qué ibas a decir? ¿Qué por ibas a decir? Digo, o sea, entonces, no puedes decir, lo que más puedes hacer de comentario es, bueno, la apreciación del árbitro fue esta y hay que conformarnos. Pero no digas que está bien o está mal, porque es apreciación del árbitro. Estoy de acuerdo, o sea, lamentándolo mucho, el árbitro apreció que está en posición adelantada y es posición adelantada, no podemos retroceder. Apreciación, no podemos retroceder. Es lo mismo que yo digo, la apreciación del árbitro en el golpe, hay que ser sincero, la cámara no da un ángulo tan bien que aprecie de que el golpe fue bastante fuerte del argentino al venezolano. Se aprecia que tira el brazo hacia atrás y lo toca, pero no hay una cámara que te diga está perfectamente golpeado, y el árbitro aprecia que fue un golpe y es penal. Que eso es una de las cosas que creo que si tú me preguntas hoy por hoy quién puede ser llamado a la selección, lo que es Ortega, Falla, Lacava, el mismo Martínez, están en posiciones donde hay gran cantidad de jugadores de buena calidad en nuestra selección y que están teniendo momentos importantes en sus clubes y que ya tienen tiempo en la selección. Pero hay posiciones donde siempre hemos tenido problemas, y en este caso son los laterales. Y uno de los posibles que sí puede ser llamado es René Riva. Y ojo, no estoy diciendo que es porque sea más vivo o no, sino que ese tipo de astucia y de viveza que hizo René en ese momento le da la madurez suficiente como para afrontar otras cosas que no lo tenían los venezolanos. En el juego que estábamos ganando 3-2, lo juro por mi mamá. Sí, en el juego que estábamos ganando 3-2, nunca vimos a los venezolanos ni tirándose ni nada, como lo hacen los paraguayos, como lo hacen los argentinos, entonces ese tipo de viveza futbolera que lo tienen los 9 equipos del continente sudamericano, el único que no lo tiene es Venezuela, y en ese tipo de cosas también nos hace falta madurar. Sí. Porque es el momento que debemos hacerlo. Voy a leer los últimos comentarios para irnos, porque ya lastimosamente pasamos de la hora. John Iker dice, ay muchachos, Colombia lamentablemente la única selección que no metió ningún gol, se lo ganó Bolivia y Perú. Sí. John Morales Vélez dice, la verdad les digo que me impresionó Venezuela en este torneo, tiene buen futuro esta generación, felicitaciones. Sí. Y es con lo que debemos quedarnos. Dice, la verdad les digo, otra vez el mismo comentario, gracias John Espartano, 13 votos y 3 likes, sí, muy poquito. Yo apoyaba a Brasil, pero desde Richard Páez solo a la Vinotinto. Correcto. El Vicente dice, oye, pero apoyaron a Argentina y Brasil, pero no contra Venezuela. Y en Valencia hay una comunidad argentina que fue a apoyar a su selección. Sí, Ángel, pero vuelvo y repito, tú no puedes ir a apoyar a Argentina cuando juega contra Brasil o a Brasil cuando juega contra Perú y después ir a apoyar a Venezuela. No, eso no debe existir. Tú debes apoyar a la selección y no apoyar ni a Brasil ni a Argentina, porque no le puedes dar un apoyo a una selección que cuando vea gente apoyándola se crezca. Sí, bueno, en este caso si eres venezolano, lo que él dice de repente que hay una colonia argentina, bueno, ya es... Está bien, ya es otra cosa. Pero el venezolano que vaya a apoyar a la selección argentina, o como pasó en Perú cuando Argentina fue a jugar contra Perú, que el arquero
peruano lo dijo y lo criticó, niñito buscando a Messi para que le firmen la camisa con la camisa. Y que no se le ocurra cuando llegue Messi a Venezuela hacer eso. Sí, de verdad que no. Eso no puede ser. No puede ser. Muchachos, tengo 20 años, nos dice Yonaiker Ardila, recién cumplido. Siempre amo a mi selección nacional, amar nuestro país, nuestros colores. Eso ha cambiado en los últimos años, fuera pastelero, y estoy de acuerdo contigo, Yonaiker. Claro, yo tengo más de 50 y tantos. Y siempre, mi país, primero que nada. Y lastimosamente, bueno, ahora tengo doble nacionalidad, pero primero está Venezuela, y después de Venezuela, 100% Venezuela. Si Venezuela no está en un torneo, si Venezuela no está jugando, si Venezuela no se presenta, estoy con Estados Unidos. Y por mira, mi hijo me echa mucha broma, que tiene la misma edad que tú, ya no hay quien. Me dice, cuando vemos lo que es Lee o cualquier otra, ¿a quién vas tú? Si hay un venezolano, voy a ese equipo. Y voy al que venezolano lo haga bien. Claro. Aunque soy del Real Madrid en el fútbol español, estaba ligando por Girona, por Yangel Herrera, porque entonces donde esté un venezolano, ahí voy a estar yo apoyando a Venezuela. No importa. Yo no soy del Santos, yo no soy de River Plate, porque no soy yo tampoco. Y yo no tengo ningún ni del equipo, Pachuca. Exacto, pero estaba jugando al Pachuca ayer, por cierto, y yo estaba pendiente de que Salomón Rondón anotara gol. ¿Entiendes? Es correcto, hay que apoyar a los venezolanos, independientemente donde estén, en el equipo que estén, en el deporte que hagan, hay que apoyar a los venezolanos. Eso es correcto. Bueno, si les gustó nuestro programa, ya saben, váyanse a YouTube, a Nades Normal TV Show, le dan a la campanita, se suscriben, comparten el link, le dan like, por favor, que es mientras más like le dan, nos posicionan un poquito más para que mucha gente nos vea. También nos pueden ver en Instagram y Facebook como Nades Normal TV Show, y Milva Fit and Beauty Coach. En la descripción del programa está el link para que se conecte. Ella tiene muchas cosas buenas. Ya, yo bajé a donde estoy, voy a comenzar mis ejercicios de ahora en adelante, aunque me dijeron que me veía muy flaco, muy delgado. No, yo estoy bien ya. Ya estoy bien, no estoy tan gordito como estaba hace como un mes. Todavía no he bebido, ya tengo desde el 6 de enero que no he bebido, y estoy bajando todo lo que es los queso, leche, que hace que uno suba un poquito de peso. Rafael no nos ha podido acompañar, está con bastante trabajo, pero estaba fúrico anoche, y lo sé porque nos estuvimos en contacto. Charlie tampoco ha estado ocupado. Charlie está perdido en la ciudad de Buenos Aires. No sé qué le ha pasado a Charlie, pero está perdido. Está como la del muelle de San Blas. Está perdido en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchachos, leyendo los últimos comentario, muchachos, el primer partido de Venezuela que vi en 1983, nos dice Ángel Vicente, jugó contra el Santos de Brasil, y el de ustedes, ¿cuál? Mira, cuando Venezuela, sí, uno de los que más recuerdo, cuando Venezuela juega contra Argentina y mete el gol René. Cuando mete un zapatazo que le mete a René a Fillol, el arquero argentino. Recuerdo mucho ese partido. Venezuela mete dos goles. Hugo Quiñones nos dice, bro, el fútbol mexicano por Salomón, y me gustan los Cholos de Tijuana. Así es. Bueno, nos vemos, muchachos. Hasta la próxima, y que sigamos subiendo en el fútbol.